La doctora Ana Casas es elegida en el Real e Ilustre Colegio de Médicos para llevar la Dirección General de Asociaciones de Pacientes. Mañana 10 de octubre tiene lugar en el Hospital Virgen del Rocío el foro sobre cáncer de mama, conectando profesionales y pacientes. La Dirección General de Asociaciones de Pacientes es un departamento muy importante y novedoso en el que la doctora Ana Casas tiene puesto grandes ilusiones desde que recientemente se le encargase la dirección del mismo. La Dirección General de Asociaciones de Pacientes trata de aproximar el Colegio de Médicos a los pacientes por una razón sencilla y fundamental, y es porque el cometido principal del Colegio de Médicos es velar porque la atención médica hacia los pacientes sea de la máxima calidad, de la máxima humanidad, atendiendo las necesidades de los pacientes. Ya se han mantenido reuniones con 25 asociaciones de pacientes del ámbito sevillano que afectan principalmente a enfermedades crónicas, degenerativas, neurológicas o pacientes oncológicos. El Colegio de Médicos quiere potenciar y quiere dar soporte a las asociaciones para que cualquier proyecto que las asociaciones tengan que sea de un interés común para el Colegio de Médicos y para la asociación sea potenciado por el Colegio de Médicos de algún modo. Esta forma es tanto ofreciendo parte del conocimiento médico que se tiene a través del Colegio de Médicos como de las propias instalaciones del Colegio de Médicos, instalaciones de salones, instalaciones de salas, de comunicación, etc. El Colegio de Médicos tiene el propósito de proponer un espacio para poder intercambiar experiencias entre asociaciones, para crear lazos de unión y conocimientos para que sean de esta manera más potentes y puedan dar mayor soporte a sus pacientes. La oncología ha avanzado mucho en los últimos años y ello ha venido proporcionado por un mejor conocimiento de los mecanismos moleculares que conducen a la degeneración de la célula normal. Esto está potenciando que los tratamientos sean cada vez más específicos y la consecuencia es que son más eficaces y al mismo tiempo menos tóxicos. Los medios diagnósticos y los medios terapéuticos quirúrgicos han avanzado también. Entonces, en este momento es mucho más fácil diagnosticar el cáncer en fases más tempranas porque hay mayores métodos diagnósticos de radiodiagnóstico, de diagnóstico por la imagen, de diagnóstico molecular en el laboratorio. Ello permite aflorar y diagnosticar tumores en estadios más precoces, con lo cual las posibilidades de tratamiento son mayores. El mes de octubre fue declarado a nivel mundial como el mes del cáncer de mama. Es un mes en el que se dedica mucho esfuerzo por parte de múltiples instituciones a mejorar el conocimiento sobre el cáncer de mama, tanto de los propios pacientes como de la sociedad. Es un mes de concienciación del cáncer de mama. Es un mes para que seamos capaces de darnos cuenta, todos, pacientes, profesionales y sociedad, de la importancia que tiene el cáncer de mama y de que todavía hay un largo recorrido que hacer para solucionar el problema que supone a tantos miles de pacientes de cáncer de mama como existen. Los por qué y los para qué de la investigación oncológica deben ser entendidos desde un primer momento por los pacientes. Por ello, la doctora Casas coordina el octavo foro del cáncer de mama en el Hospital Virgen del Rocío, que este año está dedicado a la investigación con la premisa de conectar a pacientes y profesionales. ¿Por qué la investigación? Pues porque es necesario llevar al conocimiento de las pacientes la esperanza de que existen medios para mejorar las posibilidades de curación, para mejorar las posibilidades de tener una calidad de vida mejor, cada vez mejor, con menos efectos secundarios y potenciar todas las posibilidades que los tratamientos tienen para el cáncer de mama. Por eso queremos llevar el conocimiento de la investigación, de los avances de la ciencia en oncología a las pacientes.